Never think about you and me, but today I see our reflections clearly in Hollywood. Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Kempes. En esta fecha disfrutaremos de un partidazo de la Saudi Pro League. Esto será un espectáculo. Así, mira, Marito, espectáculo.
La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referí dé la orden para que este espectáculo comience. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Ahí saque de manos. Por acá no parecen haber obstáculos. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Entusiasmadísimo va al arco rival. ¡Ojo con esto! ¡Le pega! Pizarra, se acaba de abrir el marcador. Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se viene, lo va a tener. Esto podría generar peligro. Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. Ahí lo dejó sentado al rival. Pase profundo. Parece que ahí ha terminado la jugada.
Elder Costa. Tenían ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que los puso en ventaja. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Decide cortar por el medio. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Se viene acercando. Ahí está, y puede ser. Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. A ver si lo igualan con este penal. ¡Enorme! ¡Pero en serio lo ha tapado! Le pegó muy mal, pero viene el arquero. Desde el córner la juega corto para su compañero. Sigue con la pelota. Salvó al equipo en esta jugada. ¡Y ahí está! ¡Gol! Y esto, señoras y señores, abre las puertas a un nuevo partido. Bueno, Fernando, la verdad, tuya mía, esa pelota entró y nadie la pudo sacar. Y la pizarra por ahora 1-1. Y ahí le quedó la pelota, además. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Acá con este lo ganan. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Elder Costa. La pelota no tiene dueño.
Mantiene la posesión allá arriba con mucha compostura. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota. Y bueno, ahí le regalaron. No hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Y ahí la tiene y en zona de ataque. Avanza sin parar y cambia de posesión ante el ataque. Esta pelota será de su rival. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. ¡Ahí está el tiro! Ha llegado fácil la pelota a la mano del arquero. Esta puede ser buena. Chance para ponerse arriba. ¡Ojo que la pelota sigue con vida! Ahí nomás, se alejó el peligro. No nos engañemos, señores, ¿eh? El pateador buscó esa pelota que iba a destino a la red, pero en su camino se encontró con las manos del arquero. Se abre otro camino al balón a cargo de este equipo. ¡Acá gritamos! ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardameta! Insiste, insiste, va a llegar. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Andó el centro. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. El del Costa. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Pinta bien para pasar a ganar. Aplauso para esas manos. Al córner al área. Un rechazo horrible. Cuidado con esto. ¡Ojo el remate! El del Costa. Tremendo descuido de este jugador. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Magistral acción defensiva.
Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Aquí llega la ventaja. Y la verdad que acá vemos repetido, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos, pero hay que darle mérito al que patea también, ¿no? El partido por ahora 2-1. ¿Cómo ha quedado? ¡Prometedor! Será para la otra cuando siguen buscando el empate. ¡Qué cerquita el arco! Se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Elder Costa. Avanza sin parar. Esa pelota ha salido al lateral. Otra vez les está quedando el balón. Muy cerca. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y no solamente por rapidez, ¿eh? Porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol. Y por ahora el marcador 3-1. Está buenísimo el intento, pero la cancha tiene sus límites. Ahmed Egassi. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. ¿Lograrán aprovechar este tiro libre? La gran pregunta. Y ahí va el centro. De momento el equipo local ha recibido una canastada de goles importante antes que termine esta primera parte. Yo creo, Fernando, que este equipo nos ha demostrado que puede jugar mejor que ahora, ¿eh? Así que hay que poner toda la carne en el asador. No está todo perdido. Claro que este partido se puede remontar, pero hay que arreglar algunas cositas. Una muy buena tapada del arquero. ¿Y quién te dice que en esta pelota parada no esté la oportunidad para cortar distancias?
Se viene el tiro de esquina al área. No despeja bien, continúa el peligro. Se ha lucido con ese bloqueo. Y ahí está, lo hacemos de nuevo desde la esquina. Levanta la pelota. Un rechazo horrible, cuidado con esto. Ojo que trae compañía. Toma el zapatazo. ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás, siga. ¡El centro magnífico! Bueno, el centro le queda un compañero, pero está encimado. ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardameta! Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Esto lo gritamos. ¡Ahí está! ¡Gol! Y con esto ya son dos la diferencia, es más abultada. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza, le salió un tiro muy potente y a festejar. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. La ha dejado la pelota justita el rival. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Una pelota que llega sin problemas en las manos del guardameta. El del Costa. ¿Qué pasó? No la tienen ya. ¿Se acercarán al rival? Sigue el peligro después del rebarón ese. Oportuno el arquero, que era la última pupusa de la cena. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí tiene la pelota y ahora ¿qué puede hacer? ¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! Impresionante, ahí le llegó fácil al arquero. El del Costa. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota.
mueve la pelota en corto. A ver si esto termina en gol. Un bloqueo impresionante. Y tenemos otro tiro de esquina nomás. Tiro de esquina al centro del área. Esta jugada la van a definir pronto. Rechazo, sigue el juego. Ahora le queda sin dificultad, pero más mita la que tapó anteriormente. Bueno, ya lo saben, en 4 minutos habrá que empezar a hacer la tarea. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos. Al córner al área. ¡Uy, increíble, Mario! Ya estaba gritándolo. No lo podemos creer, ni nosotros ni el público. Pelota que va al área con ganas. Este mal rechazo que está complicando todo. ¡Qué manera de definir! Le quedó fácil, una masita. Han regalado la pelota. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. La vuelta al primer poste. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? El referí que pita el cierre de los primeros 45. Creo que merece como ningún otro destacar su actuación. Fíjate, Fernando, el arquero mismo está pidiendo el cambio, pero el cambio del contrario, porque lo está volviendo loco, ¿eh? Allá donde agarra la pelota, allá le pega. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Han recuperado bien y en zona de peligro. Elder Costa.
Buen cruce. Remate. Se viene un gol. Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble. Qué pedazo de gol. Señores, qué pedazo de gol, ¿eh? Le pega de media volea y el arquero le sacó la foto. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. Elder Costa. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Funciona la presión. Bien ahí quitando la pelota. ¡El bombazo! Bien salvado el balón. Esto lo han preparado. Están arriba por dos goles. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. A esta distancia no esperaba tu resultado. ¡5 a 3! ¡Alguien les dice que tienen que parar ya! No consigue robar el balón y será lateral. ¡Esta puede ser buena! Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Defiende bien para recuperarla. Toca y toca y no se abre ese espacio. Sigue con la pelota. Despeja muy bien ese centro. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Se le fue el balón nomás. Aplauso para esas manos. El córner que llega al área. Ha mandado la pelota lejos de su área.
Con esta posibilidad de convertir. Un disparo muy lejano. Cuando no estás para entrar en el partido es que no entran estas pelotas. Así es, Fernando. El intento, fenomenal, pero siguen perdiendo. Por dos. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Se está armando así lentamente, despacito un ataque. Elder Costa. Ganan los del fondo, ojo. Tiene de nuevo la posesión. Ahí se viene y la va a tener. Increíble cómo resiste el rival. Buena pelota entre líneas, hay chance. Brillante el arquero, cómo hizo para tapar esta jugada peligrosa. Decide hacer el pase corto. Ahí está, otro tiro de esquina más. Saca el córner ahí nomás. Se corta hasta ahí nomás la jugada. Entusiasmadísimo va al arco rival. El disparo que se abre sin peligro alguno. Elder Costa. Le queda todavía media hora al compromiso. Es suya la pelota. Por ahora no les está resultando mover la pelota de un lado a otro. Lo están aprendiendo. Esta es una lección para ellos. Pierden la posesión. Ha levantado bien esta pelota. Acá puede pasar algo. Se ha metido muy bien ahí para cortar el peligro. Elder Costa. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Esto lo gritamos. ¡Sensacional atajada! Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Van a jugar el córner corto. Gana bien en el pie a pie. Podría ser una de peligro, a ver. Eso se llama proteger el balón.
Bye bye a la posesión. Otra vez la bocha cambia de dueño. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. ¡Qué pase ha metido! ¡Gol! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Ahí cuenta con apoyo. Ahí ve el centro al área. Ahí nomás, se alejó el peligro. No puede mantener la pelota. No la cuidaron, se le fue. Elder Costa. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Y tras la barrida, saque de manos. ¿Se animará? ¡Qué gran entrada! Pero esto sigue. Esto podría generar peligro. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. A continuación, el lateral. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Pensé sí, que señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Buena forma de cuidar el balón. ¡Ojo con este, viene! ¡Qué bien cómo la maneja! Solo 20 minutos le están quedando este partido. Mano a mano con el arquero. Domina una pelota que parecía muy compleja. El del Costa. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Va bien esa pelota. Y le queda la pelota de nuevo, se puede venir el gol. ¡Se viene el gol! ¡Este es el... segundo que clava! Y ahí lo tienen ya en candidato para figura del partido. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. A esta distancia no esperaba otro resultado.
Esta es una locura, señoras y señores. 6-4. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Mira esa pelota que va al área. Al final no consiguieron nada. Elder Costa. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Esto lo gritamos. Ya casi saboreaba su tercer gol del partido y lo errado. Si la próxima le pega bien, seguro que lo va a cometer. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Qué buena forma de detener este ataque. Este va a terminar siendo un partido para el olvido. Los locales han sido abrumados futbolísticamente y se están quedando con la vergüenza de una goleada en contra. Y bueno, en esta situación, una remontada de esta categoría puede ser salir en todas las tapas del diario. No hay tiempo. Es poquito el que falta para que termine el partido, pero ¿por qué no intentamos? Y con lo último evitado que se vaya. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? ¡Se viene! Fiesta, dos goles quiere más esto que no termine. Ya va a llegar la doña a pedir permiso porque va a subir la ropa y a colgarla, malito. Allá la clavó. Sí, señor, allá la clavó la pelota. Yo creo que ni tres arqueros juntos la podían agarrar. Piedad, ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Esta no lo puede fallar. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. Atentos. Cómo se exaspera el rival. Es que saben que no le pueden sacar la pelota. Al contrario, la juegan con tranquilidad y no la prestan. Necesitan empatar. Esta puede ser la oportunidad. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Corta bien y recupera. Esa boche buena. Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Avanza hacia el arco rival. Y está para el empate. Buena atajada. Se viene el tiro de esquina al área. Acá no ha pasado nada. ¡Mira la volea! Bien bloqueado ese disparo. Muy buena tapada de este arquero.
de estas ocasiones no van a tener muchas más. Llueve el córner al centro del área. Saca de esquina otra vez. Desviado el cabezazo. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Controla la pelota y sigue. ¿Lo definen todo acá? ¿Se termina el partido con este tiro de esquina? Decide hacer el pase corto. Se ponen por delante de la pelota. Otro tiro de esquina más. Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo. El tiro de esquina, lo juegan ahí nomás. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Balón afuera, saque de arco. Veamos si en realidad pasó cerca de la pelota. Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Buscando espacios están para tratar de conseguir la igualada. Pero no, perdieron la pelota. Omar Othman. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Están presionándolo en el fondo. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine. ¡Se viene! Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. El del Costa. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Atacan ahora, buscan empatarlo antes del cierre. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Pero esto que no prospera. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol, es un recital, es una orquesta este equipo. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. ¡Está para el empate! ¡Ahí estaba el segundo gol! Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara.
tsunami de oportunidades en el área. Ahora hay peligro, no lo alejan. Esto se va a terminar acá. Atentos que el empate puede venir en este. Ahí recuperan la pelota en su área. Se está terminando el partido y desde el córner pueden hacer algo. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Mira que bien se cruzó. Se les escapó nomás. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Hay ataque en marcha, lo podrán empatar en lo que queda. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Elder Costa. Este chico está intratable, no le sacan la pelota. Todavía no encuentra el espacio. Ha tapado, pero hay peligro aún. Excelente bloqueo. Uno para la tranquilidad de los últimos minutos del partido desde el córner. Córner al corazón del área. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. Y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Va al despeje, pero ahí sigue el peligro. La pelota que se ha terminado el partido. Derrota para el cuadro de casa en esta ciudad. Hoy no se va a dormir bien. La verdad que perder un partido así te cuesta mucho digerirlo, ¿eh? No fue un mal partido, pero ese gol en contra le costó los puntos. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.